La posición argentina. No jugarlo más, porque bueno, nos tiraron un millón de cosas. Se paró el partido 7 veces. No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle 7 veces la seguridad. 7 veces falló. El segundo tiempo no se jugó. Entre el tiempo que hacía Marruecos, que es normal, está dentro de la regla. Ahora, que se pare 7 veces. Un partido porque entra uno, porque entra otro, no me pasó nunca. Se te escuchó decir, es el circo más grande que vi en mi vida. Sí, porque no tengo una explicación para los jugadores, decirle que durante 1 hora y 20 estuvieron revisando una jugada, no sé qué es lo que pasó, porque también te digo, están fuera de juego, bueno, déjame seguir los 4 minutos con el enemigo que traigo, no me parece el partido para jugar 3 minutos después de 1 hora y media. Un papelón. Ahora, cuando ustedes estaban en el vestuario, ustedes no sabían que estaban revisando la... ¿Qué le decían ustedes? Nunca nos dijeron que están revisando la jugada, no. El partido se suspendió por la seguridad. Sí. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso 2-2. Sí. El partido, ellos lo suspenden por la seguridad. En ningún momento hablaron de la revisión. Después, cuando... A la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a notar cosas. ¿El árbitro qué le decía? No, el árbitro no vino, sí. nunca nos dio explicación. ¿Es vergonzoso, Javi, por lo que significa los Olímpicos? Mira, ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. ¿Qué les robaron? Los Olímpicos. A Thiago Almada le faltaron un reloj, anillo, todo, en un entrenamiento, en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento. Pero bueno, ya está, no creo que no sirve de nada, hay que... Obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy. Y nada, dar vuelta a la página, quedarnos con las cosas positivas del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, buscar las 2 victorias que vamos a necesitar para clasificar. ¿Y los jugadores cómo están? ¿Qué hablaste con ellos después de esto? Hay una confusión muy grande, calcula que... la verdad que no recuerdo algo, digamos, a este nivel que se suspende un partido durante 1 hora y media, después hacer un calentamiento de 10 minutos para jugar 3 minutos. Inclusive... Ahí viendo un poco la imagen, cuando golpea a Otamendi se podía revisar, inclusive a ver un posible penal, ni lo revisaron. Pero bueno, tuvieron tiempo de sobra para hacerlo antes, seguramente. Que los jugadores de Marruecos hayan entrado al campo de juego sin esperanza de que sea 2-1, habla de que en realidad no esperaban nada, digamos. Se sorprendieron tanto. No querían jugar, te vuelvo a repetir, no querían jugar. No, acá obviamente exime a Marruecos, lo que no exime es lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar 7 veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? La segunda, tercera vez tiene que tomar una decisión. 7 veces entra gente a la cancha. ¿Creen que van a tomar una decisión como para elevar la queja o algo? ¿O va a quedar así? No tengo ni idea. No, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, ya está. Obviamente es confuso, pero bueno, como hablamos con los chicos, ahora mirar hacia adelante, esto ya pasó, terminó, y centrarnos en los 2 partidos, tenemos que ganar los 2 partidos para clasificar, guardar quizás la bronca, no sé cómo llamarlo, lo que tenemos y volcarlo en los próximos 2 partidos. Cristiano Ronaldo.